Hola amigos, ¿cómo están? Llegamos al barrio más artístico de Buenos Aires, ya a punto de tocar el timbre para ver quién nos atiende. Acompáñanos porque esto no tiene desperdicios. Se abre la puerta. Vení con... ¡Mira qué hola, mi amorcito, mi amorcito! ¿Cómo están? ¿Cómo están? El señor Rodolfo Insaurralde nos abre las puertas de este Centro Cultural Goya, donde transcurre su vida, donde desarrolla su arte y donde es inmensamente feliz. Absolutamente. Gracias. Primero, gracias por abrirnos las puertas. No, la verdad, el placer es mío y lo más lindo de todo es la conexión que nosotros no solamente tenemos entre nosotros, sino también con nuestro pueblo maravilloso. Siempre, siempre tirando, a mí cuando, por ejemplo, me preguntan, ¿el Centro Cultural Goya es por el artista? No, es por mi ciudad. Pero yo tengo este amor por Goya, por Corrientes, en realidad soy una persona federal. Y es un ciudadano del mundo. Sí, recuerda, absolutamente. ¿Dónde estás? Esa Goya y esta Corrientes. Sí, totalmente. Hasta nuestro chamamé, lo canto hasta en inglés y en castellano. No, impresionante. Así que... Vamos a ver si tenemos suerte y le vamos a cantar. No, pero ya puedo cantar. Tus vestidos estuvieron en el escenario mayor y eso siguen es, dándote. Eso es lo más importante. No, adelante, esto es lo más importante. Bueno. ¿Qué es lo que es? Bueno. Vení, acompáñanos. Esto es un palacete muy bien ubicado en Buenos Aires. Y Rodolfo, acá yo decía, ¿no? Acá transcurre tu vida y transcurre también tu creatividad. Muchísimo. Sí, sí, mucho. Y la verdad es que yo me siento muy, muy feliz porque esta casa, bueno, es una casa muy grande, ¿no? Y donde siento que estoy en el campo, pero estoy dentro de la ciudad. En pleno centro. Estoy en la ciudad. Este es el barrio de Belgrano, así que acá transcurren mis días con los pájaros, con no sé, viendo el amanecer, viendo el atardecer, llover. Todo es mágico y todo es maravilloso para mí. Vengan, vamos a recorrer. Los acompaño. Acompáñanos. Acá, bueno, acá tenemos parte del bosque. Allá es parte del bosque, falta Caperucita. No, es impresionante. O la señora de Feroz, no sabemos. No sabemos quién. No sabemos. Ahora, Rodolfo, sí. Vos estás, acá vemos muchísimos cuadros, vos estás en un proceso creativo permanente, sí. Vos estás generando. Contame, ¿cuál es el destino de todos estos cuadros? ¿Es una colección privada o estás preparando ya para algo? Las dos cosas. Yo siempre tengo una colección privada porque no me gusta que la casa no tenga cuadros. La casa está para mí hecha para tener cuadros. Si no, está desnuda. Si no, siento que la casa no está completa. Muy bien. Y resulta que generalmente tengo una colección donde tengo obras de todos los artistas, muchos de la historia del arte, como
ya han fallecido, que han sido mis amigos, a quienes yo he admirado: Vito Campanella, Ponciano Cárdenas, Cogorno, Berni, Soldi, Castagnino. O sea, la historia argentina. La historia argentina en arte. La tengo como algo privado, eso lo tengo siempre. Eso no se vende, eso está para colección privada. Y para apreciar. Sí, eso es mi patrimonio. Después no sé qué se hará con eso, un museo, no sé. Y después tengo otras obras. Acá quiero mostrarles. A ver, disculpen que pase adelante. Acá nos, pero acá estoy haciendo todo lo que representa nuestro Corriente. Voy a hacer después obras de los Esteros de Liberá, pero también quiero lo que es nuestra zona carnífera, nuestra parte donde se siente la tierra adentro y la simpleza de la gente. Y eso estoy preparando para el museo. Para el Museo de Arte Contemporáneo. El Museo de Arte Contemporáneo, donde vamos a estar acompañado por los artistas correntinos, que son maravillosos, y va a ser un honor poder compartir con todos ellos. Después, lógicamente, me queda la fiesta del Surubí, que eso es... Ese es el punto que yo nunca fallo, y a partir de ahí ya me queda Estados Unidos y Europa. Para Estados Unidos trabajo muchísimo con muchas obras muy, muy grandes. Todas las obras son de gran tamaño. Así que después ya me queda empezar a trabajar para Estados Unidos. Y en Europa son obras un poco más medianas. Así que cada uno tiene su particularidad. Y Corrientes, que voy a hacer toda una recorrida dentro de mis más llamadas naturalezas muertas, porque no creo que estén muertas ninguna. Pero voy a tener por sobre todo una predominancia en los paisajes correntinos. Donde se van a ver los Esteros de Liberá, donde vamos a tener todas estas, al gaucho en sus distintas estaciones, así que a la China trabajando o con sus costumbres. Ahora, Rodolfo, ¿vos te imaginaste alguna vez en uno de esos sueños cuando vivías en Goya, cuando tenías ya esa inclinación por el arte y empezaste a pintar, que ibas a llegar a esta edad, a esta altura de tu vida, con todo esto logrado? ¿Vos mirás hacia atrás y decís, wow, o no te das el tiempo? No. Mira, yo creo que nunca nadie llega a ningún lado. Lo bueno es estar en el camino. Yo, el día que piense que llegué, me tienen que poner la tierrita. No. Chao. Pero... la verdad, de todas maneras, la vida me sorprendió, porque yo le sorprendió mucho a la vida también. Porque a mí no me esperaba nadie en Buenos Aires. No es que yo dije, bueno, a mí me espera. Cuando me fui a Estados Unidos, yo tenía así la invitación de una galería muy chiquita, cosa que me permitió hacer mi primera visa hace 37 años, porque ya estoy jubilado. Yo no puedo creer que ya estoy retirado en Estados Unidos. Bueno, el retiro es bueno porque allá no es jubilación. No. Así que, cuando llegué, estaba en esa galería, era muy chiquitita, pero yo, mi aspiración era estar en una galería fantástica. Y entonces me recorrí y yo dije, la más linda es esa. Y entonces ahí me hice toda una estrategia. Fue muy loco eso, porque me fui a hablar primero con la de enfrente. Onda que... Sí, no, tenía las dos alternativas. Escuchen, bueno, y entonces le dije que yo estaba contratado por la de enfrente, pero quería ver la galería acá. Así que ya entré macaneando.
pero como no tenía nada que perder, ni me conocían, entonces entré, le gustó la obra y me dijo, bueno, pero... ¿El idioma ya lo manejaba? Sí, manejaba. No era tan políglota, pero manejaba bastante bien. Y bueno, y resulta que después me dicen, bueno, vamos a esperar lo que tenga la entrevista con la otra galería. Yo no tenía ninguna entrevista con la otra galería. Esta parte me encanta. Y entonces voy a la galería que me gustaba a mí, que era todo clásicos. Entonces, bueno, ya le digo, con la otra galería. Le digo, por favor, ¿se encuentra el dueño? Sí, me dice, usted tiene un appointment, ¿viste? Allá el appointment. Claro, el, es la cita. Bueno, es la cita. Dígale que lo está esperando Rodolfo Insaurralde. ¡Ah, miércoles! Sonaba poderoso el tipo, ¿viste? Yo no era un pelagato para ellos. ¡Mi vida! Pero le sonó contundente. Y yo estaba con el rollo de obras. Sí. Y entonces me dice, mucho gusto, Rodolfo Insaurralde, disculpe que no lo habían anotado, perdóneme. Le digo, no tiene nada que perdonarme. Le digo, yo no estoy anotado, pero porque yo estoy en tratativas con la galería de enfrente, pero su galería me encanta. Ay, me encanta. Entonces, sí, ahí ya fue un mimito para ellos. Y resulta que ahí me empezaron a decir, pero, y bueno, pero ¿qué es lo que tiene para ofrecer? Y yo, como veía que no habían luces puntuales, pero no le iba a mostrar así nomás. Y yo estaba acá con esto. Y le digo, yo tengo obras hiperrealistas y bueno, quisiera que lo veamos, pero bueno, muéstreme. No, le digo, si no tiene buena luz, prefiero irme sin mostrarle nada. Entonces ya le creaba una cosa de regio, sin embargo me temblaba, sí, todo, ¿no? Sí, me imagino. Bueno, pero me dice, pero por favor, vamos, tengo un lugar espectacular. Tenía una mesa divina con luces para ver en detalle y todo. Y entonces empezamos a desplegar las obras y me dice, no, dice, yo ya me imagino esto. Encima ellos tenían animales, tenían otro que le hacía oceanografía, pero no tenían alguien que le haga todo lo que yo hacía. Entonces, eras vos, era el lugar. Entonces me dice, bueno, me dice, a mí me encantaría firmar con usted. Ahí me agarró un temblor. Pero por fuera. Yo estaba por así fuera, como, le digo, qué lindo sería, me encanta su galería, yo como que si no pasara nada. Y le digo, lo que sí, yo no sé cómo voy a hacer. Yo de todas maneras, obvio que quiero estar acá. Eso que le quede claro. Le digo, pero de todas maneras tendría que ir a hablar con la otra galería. Y entonces me dice, y bueno, ¿y cuánto le ofreció por centímetro? Allá es, no es centímetro. Bueno, ¿cuánto le ofrecieron? Tanto. No pensé en nada. Le digo, no, señor, le digo, yo no le voy a decir. Usted me tiene que decir a mí. Tiene un manejo. Si me conviene estar acá o estar allá enfrente. Por visual, yo quiero estar acá. Le digo, pero no sé cuál va a ser la conveniencia. Bueno, y entonces lo admiro, quiero que me maneje la carrera. Bueno, me tiran una frase que menos mal que no tenía rabo, porque hubiera empezado a bueno, y entonces resulta que ahí empezamos. Yo ya estaba emocionadísimo. Pero yo estaba impávido. Impávido. Sí, y entonces le dije, oiga, bueno, le digo, no llega a lo que me pagan allá,
pero me gusta, le sigo diciendo que me gusta más su galería como imagen. Y dentro de eso, yo le quiero decir que esa sería la base, porque hay un 30% de, en dólares que, de, que se va a ir amortizando por año, ¿no? Lógico. Y entonces me dice, sí, sí, sí. Me dice el tipo, él hizo la negociación. Sí. Y entonces, entonces me dice, le digo, pero le aclaro. Allá me están ofreciendo un poquito más. Bueno, entonces, bueno, señor, le digo, yo cortándole, pero yo decía, por favor, decime que, decime que me quede. Bueno, que... entonces, bueno, señor, le digo, qué placer que me haya atendido. Le digo, qué lindo, gracias. La verdad, gracias. Bueno, y agarro, enrollo todo, me voy y me dice, disculpe, Insaurralde, hay $5 más por centímetro. ¿Eh? Piénselo. Y entonces... ¿Empezó a sacar cuenta? Ya saqué cuenta, era un montón, porque los cuadros allá son grandísimos. Aparte era centímetro cuadrado. Bueno, entonces me fui allá, pero me fui a pelotudear, porque, claro, me fui y saludé a la gente, hice como que hablaba para que el tipo, estaba allá, el de enfrente me estaba espiando. Entonces yo dele charlar con ellos y de verdad que los otros querían, ¿eh? Ellos también querían, pero no le pregunté ni el valor ni nada. Ya cerraste con la que yo quería. Ya cerré con la que yo quería. Y estos estaban ahí en la vidriera. Y yo dije, pero mirá lo que generé cuando yo pensé que no me iban a dar bola. Sujeto. Bueno, y entonces, a partir de ahí, empecé y continué trabajando. 35, 36 años llevo trabajando para ellos. De ellos, por eso es que nos dieron a los dos la visa de habilidades extraordinarias y somos... Ciudadanos de allá también, ¿no? ¿Seguimos tu recorrido? Sí, vamos, dale, vamos. Acompáñame. Venga. Nace la unidad, donde unimos historia y presente, patrimonio cultural y oportunidades de negocios, lo nuestro y el turismo, la historia y la innovación. Nace la unidad para unir a los correntinos con el futuro. Gobierno provincial, Corrientes somos todos. Manejar tus cuentas desde la app del banco ahora es más fácil, porque nos renovamos para vos. Más simple, rápida e intuitiva. Tan segura como siempre y sin moverte de donde estés. Consulta tus saldos y movimientos. Transferí, paga servicios. Consulta disponibles de tarjetas y mucho más. Bájala gratis en el store de tu celular. Banco, el banco de Corrientes. ¿Qué tal, amigo, amiga de la Semilla de la Semana? Estamos en lo alto de Santo Antonio, en la capela que hay en Camiña. Venimos hasta aquí sobre todo por lo que van a ver ahora. Aparte de que aquí en todo Portugal hay varias devociones que hacen como referencia siempre a lo que son los portugueses, que es Santo Antonio,
la Virgen de Fátima, Santa Lucía y algunas devociones más, pero sobre todo Santo Antonio, porque nació aquí en Portugal, en Lisboa. Pero fíjense, si empezamos a girar desde este alto donde está la capeliña que tiene origen en el siglo XIII, van a ver todo este paisaje. Enfrente, Monte de Santa Tecla, España, el río Miño que se funde ya en el mar. Todo esto desde este pequeño monte cerca del mar y cerca del río Miño. Hablábamos a veces de que hay que subir, hay que escalar para poder ver otras metas, otras perspectivas, otra visibilidad, otra vista, otra visión. Y hay que saber también buscar, hallar los lugares en los que uno puede ver, puede encontrar, puede hallar soluciones a su vida. Estás en una época de búsqueda, estás en una época que quieres sacar de tu vida interrogantes. No tengas miedo. Siempre hay un lugar en lo alto, en tu espíritu, pero tienes que salir de tu entorno y buscar, como aquí en la capeliña de Santo Antonio, para poder ver y encontrar la solución que tanto anhelas. Tengo en cuenta estos 7 días. No tengas miedo a las soluciones, a los problemas que te encuentres en la vida, a las dificultades. Busca siempre el lugar adecuado para ver el fenómeno que te preocupa, lo que mueve tus emociones y te hacen dudar. Busca siempre el lugar desde que verlo, con perspectiva, y desde ahí, con la ayuda también del Espíritu y de los ángeles, de la luz, vas a poder ver y encontrar la respuesta adecuada. Paz y bien, paz y alegría. Nos vemos dentro de 7 días. Señor Intendente Municipal, hoy Ituzaingó de fiesta, viviendo esta 16ª edición de la Fiesta Nacional de la Yerba y la Doma Correntina. Juan Pablo Valdés, ¿cómo se vive este momento? Realmente lleno de emoción. Creo que es una fiesta muy hermosa, desde el respeto que transmiten a los signos patrios, que gente que, como vos podrás ver, no lleva otra bandera más que la bandera argentina, los convoca, los une. Vos sabés que es gente que espera que llegue este momento, porque es justamente el momento donde celebran su momento, ¿no? Es lo que los representa, es uno de los pocos momentos donde dejan su campo, ¿no? Para justamente salir a trabajar, dejar de trabajar un rato para venir a mostrar sus logros con sus caballos, sus destrezas. Y como lo decía un poco en el discurso, ¿no?, esta fiesta nos conecta realmente con nuestras raíces, ¿no?, con esos forjadores de patria chica que hoy nos legaron este país que tenemos y que tan olvidado y golpeado lo tiene la nación a todo ese sector, ¿no? Y hablo en general, hoy estamos en esta fiesta y podrás hablar con cualquiera de ellos y te van a transmitir las mismas sensaciones, ¿no? Gente que cuando la patria los convocó, estuvo al pie del cañón luchando, defendiendo nuestras fronteras, defendiendo nuestra patria, defendiendo también los correntinos, las Malvinas, y que tan olvidados están, ¿no? Cecilia Mosqueda, en representación de la comisión organizadora. Sabemos que es una patriada organizar esta fiesta en este momento, pero el éxito está a las claras. Sí, no, el éxito. Yo creo que el corazón que pone la gente, el orgullo con el que lleva esta fiesta, es lo que hace que esto realmente sea un éxito. Y nosotros contentos, esta es la 16ª que estamos haciendo acá en Ituzaingó y cada año crece. Así que eso, con eso estamos. Más de 800 caballos. Impresionante, sí,
la cantidad de caballos, yo no sé dónde vamos a entrar el año que viene, porque si seguimos así, pero bueno, muy contentos, porque bueno, como decía recién en el discurso, realmente el esfuerzo que lleva esta fiesta, tener los jinetes ahí, toda la preparación, traerlos, y después te bajas del caballo, tenés que llevarlo, quién sabe hasta dónde. Hay gente que vino de Virasol, hay gente que vino de Paraguay, o sea, es toda una movilización y cuesta muchísimo, así que realmente agradecida, como le dije, agradecida a ellos que son los protagonistas de esta fiesta. Ya estamos con Oscar Macías en representación del Ministerio de Turismo, como subsecretario de Turismo. Oscar, esta fiesta realmente mueve una economía muy especial en un momento bisagra de la Argentina donde estamos viviendo una de las crisis más fuertes y sin embargo la gente dice presente. Sin lugar a dudas, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Miriam, primero te voy a saludar. Ya te saludé, pero te vuelvo a saludar en cámara ahora, una amiga de toda la vida. No, es impresionante la convocatoria en una época tan difícil como estamos viviendo. Esto habla a las claras de la organización, del amor, del cariño que le pone el intendente, la comisión organizadora para hacer un evento de esta naturaleza, vuelvo a reiterar, en una época dificilísima de la economía, pero acá aflora el nacionalismo, el correntinismo, lo que es nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, que hace que esta yerra, la fiesta nacional de la yerra y la doma, sea un éxito acá en la localidad de Ituzaingó, y hace mucho al turismo, porque está todo agotado. Está todo agotado, yo estuve casi 4 días buscando alojamiento hasta que me salvó Juan Pablo, mi amigo el intendente, porque no hay alojamiento, y eso que es una ciudad que tiene una capacidad hotelera brutal, y Ituzaingó por toda la realidad turística que tiene hace muchos años, pero se agotó todo eso. Es un éxito total en un fin de semana largo que se haga esta famosa fiesta de la yerra, ¿no? Creo que esta fiesta tiene una connotación muy especial, sobre todo para nosotros como correntinos y para los argentinos en sí. Estamos ya con la ministra de Educación, la profesora Práxedes López. Buenos días y bienvenido. Bueno, la verdad que para mí es un gusto, porque soy ituzaingueño y sé lo que viene trabajando cada comisión. Haber llegado a la fiesta nacional no fue sencillo, y vos lo sabés, que hay que hacer un camino previo, un trabajo. Así que la verdad que esas comisiones que lo vienen haciendo, cuando comenzaban las primeras visitas a Ituzaingó solamente, la fiesta de la yerra y la doma, sin ser nacional. Así que la verdad que uno desea que realmente pase. Son fiestas maravillosas. Todos nos sentimos argentinos, todos nos sentimos, nos ponemos un sombrero, nos ponemos, realmente nos ataviamos para venir a la fiesta. Veo esos niños chiquitos, realmente nos emociona. La ciudad de Ituzaingó hoy es realmente una gran fiesta argentina. Grandes puntos de atracción de esta fiesta es, sin lugar a dudas, este búfalo que está en plena cocción todavía. Les quiero presentar al chef que está a cargo y él nos va a contar acerca de todo esta agrupación que vino a hacer su presencia hoy aquí. Estoy hablando de Saulo Morínigo. Saulo, criado y malcriado aquí en Ituzaingó, ¿cómo estamos? Sí, todo bien. La verdad que estamos acá en la Fiesta Nacional de la Yerba y la Doma Correntina, para dar de comer a la gente que está por el predio. Tenemos más de 500 kilos de carne. Es impresionante. Es impresionante. Solamente acá tenemos 230 kilos, después tenemos distribuido el resto entre chorizo, las paletas, los vacíos, las costillas de los otros dos. Son 3 animales en total. Pero, a ver, estamos hablando de un producto que es muy noble, que se cría en la zona y que realmente tiene muchas propiedades que la gente mucho no conoce todavía. Exactamente. Por eso justamente la idea de esto es hacer la promoción del consumo de la carne de búfalo como búfalo, porque se está consumiendo, la gente consigue, se compra búfalo, pero no saben que es búfalo o no les dicen. Entonces la idea es poder promocionar el consumo de búfalo como búfalo, que ya por suerte logramos que Del Matadero salga con el sello, logramos el sello que ya es un montón, para una agrupación que tiene recién 3 años.
O sea, impresionante. Hay más de 20, 25 productores de búfalo. Tenemos veterinarios, tenemos ingenieros agrónomos, tenemos de todo en el grupo. Y yo, que soy el único que está afuera, pero bueno, yo como promotor de la carne de búfalo, me gusta divulgar, los acompaño a los chicos. Fuimos dos veces a Brasil, tenemos los amigos brasileños que nos están acompañando acá, vinieron tres. Así que para nosotros es una fiesta, una alegría total. Doctor Gerard Romero Sosa, director de Cultura de Santo Tomé, se hizo el puntapié inicial aquí en Corrientes, se hizo el lanzamiento de este festival, un festival con mucha historia y mucha trayectoria. Así es, bueno, estamos acá en Corrientes, la verdad que con mucho entusiasmo, agradecidos por el espacio que nos brinda siempre el gobierno de la provincia, el Ministerio de Turismo, haciendo lo que es el lanzamiento de nuestra 58ª edición del Festival Folclore Correntino, un festival con una vasta trayectoria, con un escenario donde desfilaron muchísimos de los artistas principales que tenemos acá en Corrientes, muchos de los cuales también tienen trascendencia nacional, así que haciendo lo que es la presentación acá del 10 y 11 de noviembre que vamos a estar realizando nuestro Festival de Folclore Correntino en Santo Tomé. Con una grilla más que interesante, porque vamos a tener valores que son locales, pero también valores que tienen una trascendencia muy importante. Así es, tenemos mucha participación de lo que son nuestros artistas locales y regionales, siempre nosotros tratamos de darle acompañarles en lo que es su crecimiento y bueno, también por supuesto tenemos la presencia estelar de lo que va a ser Nahuel Penici, una persona que ya tiene renombre nacional e internacional, y también muchos de lo que son los grandes referentes históricos que tenemos de nuestro chamamé, de nuestro festival correntino, de nuestro folclore correntino, como Mario Ofil, Juancito Buenaga, Bocha Sheridan, también nos van a estar visitando Amboé, Los Vecinos, entre varios otros. Tenemos alrededor de, son más de 10 artistas lo que vamos a tener por noche, así que tenemos una grilla bastante variada para todos los gustos y con muy, muy buena música. Carlos Gatti, subsecretario de Turismo de la provincia de Corrientes. Qué buena la cartelera, qué buena la agenda de tantos eventos que tenemos en la provincia y todos con una raíz también turística. Sí, ¿qué tal? Buenos días. La presentación que venimos hoy a acompañar, que es la 58 edición del folclore, de la fiesta del folclore en Santo Tomé, como vos bien decías, la agenda que tiene la grilla para los días viernes 10 y sábado 11 es de destacar. El trabajo y el esfuerzo, el empeño que pone Santo Tomé a través de la Dirección de Cultura y también a través de la Dirección de Turismo, porque esto está todo relacionado. O sea, si bien es cierto, estamos hablando hoy de lo que es la fiesta del folclore, tampoco es menos importante los atractivos turísticos que tiene Santo Tomé, y es muy importante el trabajo que vienen realizando la comuna a través de sus direcciones en conjunto para que la gente pueda disfrutar del día sábado, en todo caso durante todo el día, de saber qué otras opciones puede tener en Santo Tomé, donde pueden ir a conocer diferentes lugares. Santo Tomé está emplazado en lo que nosotros tenemos el corredor Quecito-Guaraní, donde existen diferentes lugares para poder ir a conocer, diferentes lugares para ir a disfrutar. Y bueno, esa es la idea, el trabajo en conjunto con cultura, con turismo, turismo, cultura, cultura, turismo, la gastronomía, porque también hoy decían los chicos en la presentación de lo que va a ser la apuesta gastronómica en lo que hace a las diferentes comidas regionales. O sea que estamos, la verdad que muy contentos del trabajo que vienen realizando. Y seguramente el éxito está asegurado, ¿no? Fanny Pernocci, directora de Turismo de Santo Tomé. Este evento es un atractivo muy importante para la ciudad, pero ustedes también tienen muchas bellezas para compartir con el turista, para hacer un plan completo para ese fin de semana. Gracias. Primero, muchas gracias por el espacio. Estamos muy contentos de estar hoy acá, así que felices. La verdad que lo que decís es exactamente lo que nos estás pasando. Contaba hoy un poquito que en la parte de los full tracks,
Antes teníamos aproximadamente 10 full track en estos eventos y hoy el visitante, el turista, empieza a apoyar más a Santo Tomé. Ya tenemos aproximadamente 70 inscriptos a nivel regional y provincial. Así que esto habla de una gran oferta gastronómica. La verdad que tenemos una gran oferta gastronómica y también le quería comentar que nuestros vecinos brasileros del país vecino de Brasil nos van a estar acompañando con comida típica de allá. Así que estamos muy contentos de lo que se va a ofrecer este año. Y no solo eso, sino como le contaba hoy un poquito, nosotros estamos apostando cada vez más en el turismo. Santo Tomé ahora en lo que es infraestructura hotelera está apostando un montón. Ya contamos con 3 alojamientos nuevos, que eso es muy importante para el que nos visita. Y también queremos comentarle que no solo estamos apostando en el turismo histórico, cultural y de naturaleza, sino ahora ya tenemos otros atractivos. Agregamos paseos, por ejemplo, por murales, y pusimos un colectivo a disposición de ese turista. O sea, hoy vos podés llegar a Santo Tomé y podés hacer un tour por diferentes puntos de nuestra ciudad. En Montecaseros seguimos avanzando. Continuamos ejecutando el plan de iluminación. Con una inversión sin precedentes, realizamos la instalación de más de 5.000 luminarias LED nuevas. Logramos la renovación del 100% de iluminación de nuestra ciudad, la cifra más alta en la historia de Montecaseros. Además, se colocaron más de 200 reflectores LED de 400 watts en la pista pasarela de nuestro corsódromo, donde también realizamos la reparación integral del predio, con una gran inversión que aporta valor a uno de nuestros principales atractivos turísticos y culturales. Seguimos trabajando para mejorar la calidad de vida en nuestra ciudad, impulsando el desarrollo, fomentando el turismo y llevando más beneficio a todos los montecasereños. Sigamos juntos, Montecaseros, hacia adelante. Con Farmar, en el mes de la amistad, multiplica momentos. Participá y ganá kits de planchetas. Vení y disfruta los descuentos en 2x1, 40 y 70% en la segunda unidad. Participá con la compra de cualquier producto, compra superior a 200 pesos. Farmar, los más bajos precios siempre. Dale a tu casa el toque que siempre soñaste. Amoblamientos en MDF Van Loop. Placares, alacenas y bajomesadas, escritorios flotantes, vinotecas y el mueble que te imagines. Diseño y calidad Van Loop. Consultanos al 3794-980098 o buscanos en las redes como vanloop.ok. Disfruta San Cosme, a través de sus sabores, el encanto de su gente, naturaleza plena, tradición inquebrantable, su rica historia. Vení a disfrutar momentos únicos. San Cosme, estimula tus sentidos. La imagen que proyectás refleja cómo te sentís. Hay un solo lugar donde encontrarás todos los servicios que necesitas para verte segura, con estilo y personalidad. Brisa, peluquería y spa urbano. Salón de peluquería, manicuría, pedicuría, depilación, COVID free. Trabajamos con responsabilidad. Te cuidamos. Turnos al 3795-189167. Brisa, peluquería y spa urbano. La Rioja 705, Corrientes. Esa anécdota de Estados Unidos y de la galería, la verdad que no, es impresionante. Ahora, después dicen que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Sí. Sin embargo, vos pudiste posicionarte desde Corrientes, Buenos Aires, Estados Unidos, ¿o cómo fue? ¿Fue Estados Unidos y después te posicionaste fuerte acá? No, fue muy loco porque yo ya había, siempre es así,
Si yo me hubiera quedado en Corrientes, capaz que estaba pintando carteles para Masalín particulares. Pero... Almohadones. Buen aporte, tío. Muy bien. Pero resulta que ya se habían enterado que yo ya era una persona que realmente lo que nunca imaginé es que iba a estar dentro de los 33 hiperrealistas mundiales. Nunca, eso sí, no se me pasó nunca por la cabeza. No es que yo sea uno de los mejores, pero no, porque que haya llegado a... Porque es un gueto muy cerrado. Tu nombre está en el mundo. Está en el mundo. Es así. Y está en los museos. Está, por ejemplo, en el Museo de la Memoria, está en la Casa Blanca, está en la Casa de Julio Iglesias, en la casa de muchos artistas internacionales. De la Chiqui. La Chiqui es tu amiga. Mi Chiqui, que la amo, porque ella ve todas mis notas, no sé cómo hace. Pero ella la ve. Ella ve todo. Ella ve todo. Tiene una luz especial. Y ahora está enloquecida porque ya va a empezar su programa. O sea que tiene que hacer un cuadro nuevo. Así que, no, ya tiene el de ella, es muy grande. Te amo, Chiqui, pero ya tiene tu cuadro. Bueno, entonces, la verdad es que esas cosas sí me fueron sorprendiendo. Claro. Además, que me hayan galardonado en Estados Unidos con muchísimas cosas, porque yo tengo todos los premios que un artista puede aspirar en vida. Wow. Cosa que no normalmente hacen con personas que ya no están. Yo me galardonaron en Argentina como personalidad destacada de la cultura, me en Corrientes, como federal, en todos los lugares, tengo la llave de todos los lugares, no entro a ningún lado. Sos ciudadano ilustre en todos lados. Y después en Estados Unidos también. O sea, me dieron las llaves de Nueva York cuando me entregaron con todos los honores también. Y realmente esas cosas a mí sí me parecen increíbles, haberlas vivido, porque parecen muchas vidas. Parecen muchas vidas, muchas. Pero así con todo lo que nos está contando. Nos estuvo preparando chipacitos para tomar un café. Sí, ahora estamos... dulce. Ahora, y no solamente chipacitos, van a comer budín inglés con frutas caseras que yo hago. No van a comer cualquier cosa. No. ¿Seguimos? Seguimos. Dale. Recorrer esto es estar en un palacio. Y este lugar me llama mucho la atención. Es un espacio muy zen. Ay, sí. Acá realmente nos sentamos a tomar algo, a comer alguna picadita. Y después allá a estar en la pileta. Es un lugar... Mirá, Chipá. No. Hecho por Rodo. Acá están hechos por mí. Sí, yo lo así no, que, calentito. Así no que, bueno. Y... y mucho queso, ¿eh? Mucho queso. No les puedo explicar lo rico que están estos chipás. No. Impresionante. Venir a Buenos Aires y comer estos chipás de la mano de Rodolfo Insaurralde. Me siento privilegiada. Ahora, Rodo, vamos a hablar de... Porque nos tuviste en vilo... Vamos para allá. Dale, vamos, seguimos. Seguimos recorriendo y estar acá en este lugar es así. No, impresionante. Nos sentamos un ratito. Rodo, la verdad que en los últimos tiempos, todos los que te queremos sufrimos bastante porque te tocó el COVID de una manera muy, muy especial y te tuvo casi 3 meses lejos todo esto. Sí, estuve más de 3 meses. 3 meses estuve en coma. En coma. Realmente para mí es un honor seguir honrando la vida. Porque realmente en estas cosas, como siempre digo,
siempre vamos a tener estos problemas que son inevitables, ¿no? No somos eternos y nos hacen, de alguna manera, nos dan dos alternativas solamente. Honrar la vida como es, aceptándola y preguntándonos por qué nos pasó, pero ¿el por qué o el para qué? No, ¿para qué nos pasó? Porque el por qué me pasó es dolor. El para qué me pasó es evolución. Y entonces ahí es donde yo me aferré tanto a la vida. A mí me dijeron que no iba a volver a caminar, que no iba a volver a tener motricidad fina para pintar. Yo religiosamente, así me acueste a las 4 de la mañana, que nunca lo hago porque no me gusta la noche, pero sí, por ahí me desvelo con alguna serie. Uh-huh. Yo a las 7 de la mañana estoy entrenando. Lo hago como si fuera un religión. Monje. Y bueno, y así he recuperado todo, salvo cantar, todo. Pero ya estar pintando, hacer todas mis actividades. Yo cuando estaba en rehabilitación, le decía, por favor, dentro de lo que podía, porque además no sabía si iba a volver a hablar. Eso yo creo que era lo más trágico, porque nadie te explica. Yo tenía acá una traqueotomía, que ahora me hicieron una reconstrucción porque me tuvieron que operar el pírolo también, porque como me daban de comer por una nasogástrica y el tubo, entonces ahí es donde me tuvieron que hacer todo nuevo. Una reconstrucción una total. Reconstrucción de toda la parte interna. ¿Empezó a llover? Empezó a llover. Esta es una bendición. Ojalá que llueva donde necesiten también. Dios quiera. Bueno, y a partir de ahí había una persona que leía los labios, que... porque... No podía emitir sonido y ya pasaban 4 meses y yo no sabía si iba a volver a hablar. Y resulta que un día se desinfló, había sido que tenía una cosa que se inflaba adentro y le estaba por preguntar si yo iba a volver a hablar y me sale el sonido de la voz. ¡Ay, qué emoción, Dios mío! Eso fue una de las cosas más emocionantes que me pasó. Después yo dije, bueno, ahora me levanto, camino y listo. Me levanté y me caí la pelota porque había sido... No. Era imposible. Yo pesaba lo que pesaban los huesos. Llegué a pesar 46 kilos y por suerte adelgacé y ahora ya no quiero engordar más. Pero de todas maneras, ahora lo que hice fue ganar de... muscularmente, entreno todos los días, me siento feliz pintando. Es un canto a la vida. Sí, yo, y agradezco, vos sabés que todos los días, al día, sí, llueve, me llama a veces un amigo y me dice, ¿qué emboles son los domingos? Le digo, ¿por qué? Son divinos. Son hermosos. ¿Qué cagadas son los lunes? No. Hermoso. Gracias, señor, que tengo todos día más los de días vida. Tenemos posibilidades. Entonces, mientras tengamos posibilidades, realmente es maravilloso todo. Vamos seguimos a tener recorriendo. Que... Vamos, sí, a, vamos. Empieza a llover, vamos. Dale. Caseros, seguimos avanzando. Junto al gobierno provincial, continuamos impulsando nuestros atractivos turísticos culturales.
somos sede del Festival Provincial de Doma y Tradición, uno de los espectáculos más importantes del país, que recibe a más de 8.000 personas cada noche. Cultura, raíces e historia, junto al despliegue de grandes tropillas y artistas de renombre, atraen al turismo nacional e internacional durante tres noches únicas, que son una fiesta para toda la familia. Sigamos juntos, Monte Caseros, hacia adelante. Ahora comunicarte con la Muni es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. La imagen que proyectás refleja cómo te sentís. Hay un solo lugar donde encontrarás todos los servicios que necesitas para verte segura, con estilo y personalidad. Brisa, peluquería y spa urbano. Salón de peluquería, manicuría, pedicuría, depilación, COVID free. Trabajamos con responsabilidad. Te cuidamos. Turnos al 3795-189167. Brisa, peluquería, spa urbano. La Rioja 705, Corrientes. No, me siento privilegiada. Si ya con los chipacitos, con recibirme, con todo, una reina, estar acá, donde sucede la magia. Tenés estos, mirá, estos pinceles. Mirá, yo estoy acá con todos mis pinceles, acá están, acá estoy pintando, y allá se ve todo. Toda la naturaleza. Toda la naturaleza. Su mate. Todo el, no, el mate es la droga que no me puede faltar. Es la única droga que consumo, pero no me puede faltar. Acá lo religioso a la mañana, sí, es prender la radio, sí, prepararme el matecito y después empiezo a limpiar algunos pinceles y me quedo y ya empieza el proceso creativo a pintar. Y obviamente que no pinto así, yo pinto en chancleta. No me dejó mostrarles. No, no, cuando nosotros llegamos, él estaba pintando. Lo que pasa es que vos estás divino. Ah. Entonces, yo cuando pinto estoy en chancleta. Ah, voy a mostrar algo. Vos quédate ahí, mirá. Ese es mi uniforme de combate. No. Este es mi uniforme de combate. Ay, no, tiene energía que no te das una idea lo que es. Este es mi uniforme de combate, pero yo siempre en remerita y acá pintando. Esta es mi verdadera esencia. Todo lo demás ya se hace desde lo social. Pero acá estamos, gracias, en el corazón. Acá estamos en el. Acá es donde se hace el horneado de todo sí. esto. Y yo me siento feliz porque pispeo, miro si es que están los pájaros vienen acá, tenemos halcones, tenemos pájaros de todo, calandre. A la mañana, por suerte, que tenemos también acustizado, porque a las 3:30 empiezan las calandrias. A las
Después ahí se meten los zorzales a las 4 y después es una sinfonía. Por suerte que tenemos doble acústica. Entonces está resguardado. Ahora está abierto, por eso se escucha, pero porque queríamos escuchar un poquito el sonido del a mí me gusta escuchar el agua de la cascada. Sí. Entonces, y justo ahí está pasando el tren, parece. Pareciera que sí. Sí. Rodo, que es lejos, pero no sé por qué se escucha. Rodo, nosotros estamos felices y vos sabés el cariño que te tengo. Igualmente. Crecimos juntos. Sí, totalmente. Y que ahora me abras la puerta de tu casa y que podamos compartir con la gente, porque siempre me gusta rescatar, ¿no? Sí. Rodo empezó desde cero. Sí. Un luchador total, con una confianza plena en sí mismo, y creo que eso fue el motor para que se abran las puertas. Y después no perdió jamás la humildad. Le tocó pasar por un problema de salud fuerte. Demostró una vez más su fuerza de voluntad. Realmente. Así que yo, desde acá, quiero decirte que sos un gran ejemplo para mucha gente que a lo mejor hoy está en cama, está imposibilitada o está pasando un mal momento. Bueno, sepan, por su gracias, por tus palabras, mi amor. Quiero. La verdad, te amo. Y yo quiero que sepan que siempre la energía supera todo y que nunca el enemigo está fuera. Siempre el enemigo somos nosotros mismos. Por eso cuando dicen, esa persona me envidia, ¿cuánto podrás envidiar vos? No utilicemos el espejo para empezar a decir, mirá, este no me quiere. Vemos por qué no empatizamos con el otro. Es bueno empatizar. Es bueno empatizar con quienes sean de buena energía, obviamente, no puedo empatizar con todo. Más ahora que mi apellido está, medio está sucio, complicado. Pero son los parientes lejanos. Con un marquito. No tiene nada que ver. No reconocido. No, ni lo reconozco. Insaurralde de vos. Insaurralde. Así que, no, el enorme placer que tengo, primero es que me hayan venido a visitar y que además sean el nexo con esta gente maravillosa de todo mi Tarahui, de toda la gente que siempre te sigue, porque sos una carismática divina, sos nuestra embajadora y realmente a través tuyo quiero hacerle llegar a cada uno el abrazo que siempre me dan ellos cuando yo voy hacer una muestra, y yo también me siento muy acobijado cuando voy. Te esperamos en Corrientes. Sí, por supuesto. Obviamente. Por supuesto. Y que no sea en diciembre la muestra. Señor gobernador. Gustavo, nos vamos a caldear todo. Mirá que hace calor. Hace calor, amigo. Bueno, besos. Suerte, los queremos y vamos a estar próximamente juntos de nuevo con nuestro Tarahui. Vamos, Chaco. Gracias por estar. Seguimos acá. Nosotros nos quedamos comiendo chipas y chipas. Sí, tenemos chipas.